Bueno, un destacado sector de Bogotá que incluso ha llegado a recibir la denominación de centro financiero de la capital, tiene en una particular alerta a quienes lo habitan y lo visitan. La prevención se debe a un foco de ratas roedores que han anidado en los separadores de la vía. Basura, olores fuertes y ratas. Muchas ratas hacen parte del diario vivir de los residentes y visitantes de la calle 72 entre carreras 11 y 12. Es asqueroso, o sea. Y la razón de la cantidad de roedores es clara para algunas personas. Hay indigentes que piden comida en los restaurantes y les dan, pues, de los restaurantes las sobras y eso, me imagino que serán así. Y ellos comen y les sirven a los ratones así en la calle. Para los dueños de sitios de comercio, esta situación les exige más. El negocio lo mantengo muy bien fumigado y pues mantengo las precauciones. Dicen los vecinos que esta situación lleva más de 4 años. La Secretaría de Salud confirmó que usan venenos, pero que no pueden ser una acción permanente. La Secretaría de Salud también ha participado en esta acción intersectorial a través de la realización de varias intervenciones químicas, la colocación de CEOs para tratar de eliminar estos roedores. Estos animales contribuyen a transmitir enfermedades como la leptospirosis, que puede afectar los riñones humanos.